¿Qué tal? Aquí estamos otro año más en Laura Maker para acercaros lo que pasa en Maker Faire Bilbao. Eso sí, para los que hayáis visto el vídeo de otros años, estamos en un sitio totalmente distinto. Vamos para allá. Estamos aquí, Azcuna Centro A, un espacio muy céntrico de Bilbao, donde se celebra este año Maker Faire. Un poco por aquí detrás, ahora lo vamos a ver. Tenemos exposiciones interactivas, arte digital y mucho más. Este año, un montón de cambios, no lo perdáis. Eso sí, antes de entrar a la feria, me gustaría agradecer a los patrocinadores de este vídeo, PCBWay, un servicio de placas donde podéis crear vuestras placas electrónicas personalizadas y elegir los colores sin coste adicional. Si lo queréis ver, tenéis el enlace aquí abajo en la presentación. Gracias PCBWay por el apoyo y nos vamos a ir por aquí dentro a ver qué hay este año en Maker Faire Bilbao. En la Maker Faire de este año hemos podido encontrar nuevas instalaciones y también algunos clásicos conocidos, como el proyecto Jet Clay de impresión de cerámica a gran escala. También nos volvemos a encontrar con Materium, una librería de materiales con código abierto sostenibles. Os dejo el vídeo a la entrevista que les hicimos aquí arriba. Nos volvemos a encontrar también con más robots, tres Maker Faire, tres veces que nos encontramos con este proyecto de robot imprimibles en 3D. Pero vamos a ver un proyecto que me ha llamado mucho la atención, se llama Make It Special. Hola, muy buenas, soy Enrique Torres, vengo a presentar el proyecto Make It Special, financiado por CECID. El proyecto busca poner en contacto el mundo maker con el mundo de la educación especial. Los niños de educación especial son niños que necesitan un nivel de adaptación muy alto, que requieren material muy específico, muy personalizado a su patología. La industria normalmente no da respuesta a este problema porque la fabricación industrial realmente sale barata cuando se hacen tiradas muy grandes. Y en este caso se requiere un nivel de personalización muy alto. Los makers se caracterizan precisamente por poder fabricar cosas muy a medida, muy personalizadas. Y nos encontramos con que los colegios de educación especial además tienen a los profesionales que saben las necesidades del niño, que saben cómo se podrían cubrir, pero desconocen que hay un mundo maker que podría llegar a fabricársela. Entonces la idea es difundir la cultura maker dentro de lo que es el mundo de la educación especial, de tal forma que el profesorado, logopedas, terapeutas ocupacionales en colegios de educación especial puedan ponerse en contacto con Fab Labs o con Maker Space, donde les puedan asesorar y les puedan ayudar a crear ese material adecuado para el niño. Por ejemplo, fichas impresas en 3D de alto contraste y con relieve, de tal forma que niños con problemas visuales o con problemas de movilidad reducida puedan interactuar con robots que se mueven o puedan interactuar con un ordenador, de tal forma que puedan tener toda la motivación y toda la retroalimentación multimedia del ordenador, sonidos, algo que está moviendo, y a la vez estar trabajando pues distintas actividades, como puede ser secuenciación, memoria, sobre todo dirigido, por ejemplo, a niños presimbólicos, donde quieras que reconozcan que algo tiene un determinado significado, ¿no? Que esto significa comida, pero también podría significar, no sé, una necesidad básica o que necesita gallina, o en el ordenador poner la palabra y que tengan que poner el pictograma adecuado a la palabra, o un sonido en el ordenador y que tengan que reconocer el animal que lo hace, o cualquier otro tipo de actividad pedagógica, dependiendo de qué es lo que quieran trabajar con cada uno de los niños. Pero eso sí, con material adaptado, tangible, que puedan tocar, que sea fácilmente manipulable para las manos de un niño que además tiene problemas motóricos, ¿no? O que tiene problemas de comunicación, sobre todo buscando eso, la parte de motivación multimedia, la parte de trabajar didáctico, pero con material muy adaptado a ellos. Entonces, por ejemplo, esto es un robot denominado Scornabot, de dominio público, que cualquiera puede llegar a fabricar, que viene muy bien para trabajar en niños en general,
distintas tareas, tanto en lo que tiene que ver con la parte de electrónica, como la parte que tiene que ver con programación, como la parte que tiene que ver con robótica propiamente dicho. Pero en realidad lo que el niño está trabajando, por ejemplo, es secuenciación. Entonces, un niño con problemas de visión difícilmente va a poder manejarlo. La idea es poder llegar a manejarlo a través de fichas que pueda reconocer, con las que pueda interactuar con el robot y pueda ejecutar las órdenes. Tiene todo el refuerzo multimedia de algo que se está moviendo, con retroalimentación de si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, como es mi caso, pero a la vez aprender cosas como secuenciación, aprender braille, aprender bueno, lo que sea necesario en cada uno de los casos. Entonces, lo que buscamos es prácticamente eso, el poder adaptar material para motivar al niño para que trabaje con lo que el logopeda o con lo que el pedagogo, el terapeuta ocupacional considere oportuno, con material muy personalizado a las destrezas que tiene ese niño en ese momento. La impresión 3D tuvo un papel muy destacado en esta Feria Maker, con colectivos que traían sus piezas y creaciones, proyectos como esta maqueta gigante Bilbao de Fab de Fab, o la labor incansable de Pavo Rubio trayendo Scornabot. Vimos también fabricantes locales de filamento como Eolas y proyectos increíbles como este robot InMob. Uno de los stands que más nos llamó la atención fue este stand de Low Poly, donde no hay impresoras 3D, pero todo el stand está impreso en 3D. Nos lo cuenta ya Gianluca Pugliese, fundador de Low Poly. Bueno, todo lo que hemos impreso en impresión 3D, aparte las tapas de la mesa de los taburetes, están impresas en 3D. La tapa también es en material reciclado porque viene de los detalles que tenían una empresa que hace corte con CNC, y hemos buscado detalles para poder hacer las tapas. Y el material que se ha usado para todos los muebles es material reciclado procedente de antiguas impresoras, impresiones, filamento destrozado, botellas y corcho. Muy destacable también el stand de 3D Bio de Coldo Artola. Os dejo el enlace a la entrevista que le hicimos la semana pasada. En esta Maker Faire, como siempre, un montón de charlas, presentaciones, eventos y talleres de temas muy punteros como TensorFlow, este sistema de inteligencia artificial que pudimos tocar de primera mano. Eso sí, en Azcuna Centro A hay espacio para todo, hasta para una piscina en el techo. En un momento un poco tranquilo aquí en la zona de talleres, un espacio donde se reúne durante todo el día gente para aprender a soldar, para aprender electrónica, para aprender a programar y un montón de actividades extra. Vamos a darle un ojillo que yo creo que nos va a molar. Zona de la feria, nos encontramos a Víctor Barahona, uno de los incombustibles de Maker Faire, que nos mostraba aquí distintos sistemas de video mapping y, como siempre, sus huertos controlados por ordenador. Tuvimos un montón de actividades relacionadas con la creación de música interactiva, talleres como este Nerdy Derby de Fablab León, en el que se preparan unos coches que vuelan a toda velocidad cuesta abajo por esta enorme pista de 15 metros. Y actividades más manos a la obra con textiles, soldadores y todo tipo de elementos muy típicos de estas Maker Faire. Eso sí, no os perdáis en el próximo capítulo, que veremos también moda, arte y reciclaje, algunos elementos que han tenido un papel muy destacado en esta feria en Bilbao.
Y hasta aquí este programa desde Bilbao Maker Faire, desde aquí, desde La Alhóndiga, nuevo sitio, nueva ubicación. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis encontrado proyectos que os hayan molado. La verdad es que bastantes temas de interés. Y nada, nos seguimos viendo por aquí, en Hora Maker. Hasta luego.